Hola Alicia, ¿qué tal? Hola, ¿estás bien? Sí, me acaba de parar la policía porque iba a 150 por dentro de la ciudad, pero me han perdonado porque porque soy muy buena y chica han dicho. ¿Qué te parece? Me parece que has tenido suerte y El bueno de Amancio. Y... Más bueno, madre mía. No sé quién es Amancio. ¿No? Bueno, ya le conocerás a lo mejor. Eh, bueno, un tío sí, como sí, se muy se con las multas. es como muy de pueblo, ¿sabes? O sea, creo que es la primera vez que viene a la ciudad. No sé por qué cojones es policía, la Bueno, mira, te enseño un poquito las instalaciones. Sí. sí claro. Este de aquí es la recepción, ¿vale? Es la entrada principal. Si te fijas, mira, acompáñame. Claro. En esta zona de aquí tenemos el parking oficial de, de la empresa. Aquí puedes aparcar el coche o la moto, lo que sea. Ah, oh, y, y bueno, pues es un parking normal y corriente y va muy sí, bien. un momento de aparcado de atrás, pero bueno. Sí, va muy bien en general después porque, yo qué sé, hay gente que duerme aquí en la empresa, no te digo más. Aquí se tumba aquí, Gloria, a veces, bueno, ahora ya no porque se ha ido a vivir a la mansión, pero antes, o sea, antes, tengo, entendido, gente, ¿eh? antes tengo entendido que algunos echaban aquí una siesta. Creo que como Tiffany ah. les dejaba, pues bueno. Después aquí están los de la recepción que recogen, yo qué sé, si hay paquetes a tu nombre, noticias. A mí a veces me dejan, yo qué sé, eh, fuentes anónimas me dejan información aquí en las oficinas. Esto de aquí son los ascensores que suben a la primera planta, pero vamos a subir andando así te enseño esta parte de sí, aquí. Claro. Aquí hay otra tele, estas que funcionan y todo. Esta es claro. la habitación del pánico de Tiffany. No podemos entrar y después tenemos esta que también se pueden abrir. Aquí tenemos otra tele y unos puffs. Y si pasas por aquí puedes sentarte si quieres y te enseño, Ajá. te enseño el contrato para que te lo leas y todo el rollo. A ver. Vale. Pues aquí está. Vale. Abajo ves que está nombre de mi empresa, el contrato, o sea, de mi empresa, de mi jefa, Tiffany. Sí. Que es, que, que es la que realmente va a tener luego que firmar los contratos una vez lo firméis tú y Rose, que después a lo mejor quedo con ella también, porque es que no me respondí ahora, pero ahora creo que me ha escrito un mensaje, después la llamo. Sin problema. Y las tareas eh, del trabajo y demás serían un poco pues, como estuvimos hablando ayer, entiendo, ¿no? Sí, una vez ya os tengamos en plantilla, o sea, a partir de mañana, a ver que si hoy queréis hacer algo, encontráis alguna cosa, pues ya le dije a Rose que, por ejemplo, ayer cuando vinimos aquí a enseñarle en las instalaciones a Rose, apareció dos señores y una tía que venían a contarnos un salseo, que eran el exnovio de una que había entrado en la mansión y que no sé qué. Entonces le dije, mira, Rose, puedes empezar a ver qué tal se te da y tal. Entonces ya ella cubrió ayer una noticia aquí. Entonces, es como lo de las noticias es un poco random, si os aparece algo. Bueno, lo podéis pillar y así vais probando. Es un poquito, es muy flexible. Este, este trabajo está muy guay porque es muy flexible. Sí, eh, todo el tema de horarios y demás. Luego, pues sí que es verdad que es un poco, pues hay veces que es peligroso, hay veces que es comprometido, hay veces que es estresante, hay veces que de repente tienes mucho trabajo dos o tres días y después tienes cuatro o cinco días que no tanto. Es flexible en todos los sentidos, para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? Vale, pues si me puedes poner tu DNI aquí mismo, debajo del mismo contrato, y así formalizo el contrato ahora mismo y así nos dejamos de hostias y, y hacemos todo ahora. Eh, sí, claro. Vale. Hombre, y si quieres, y lo voy haciendo. Segundito. Es curioso, ¿eh? Es curioso que para usar la tablet es mejor estar de pie, ¿es una cosa? Sí, sí, es increíble. <laughs> te fluye ahí el, el, el flujo sanguíneo mucho mejor. Mira, ahí te dejo. Vale, deja que lo coja un momento. Prácticas, les ponemos en prácticas. Perfecto. Vale. Listo. Te hago de ¿Listo? momento... Sí, sí. Te hago de momento un, un contrato en prácticas... Y si en una semana me dices que te gusta y yo veo que trabajas bien, automáticamente te asciendo. Vamos a ver si puedes aquí abrir las puertas y todo eso. Y aquí tienes la llave del armario y de las ah. taquillas y de todo esto. Aquí puedes traerte lo que creas que vayas a necesitar, ¿vale? Joder, está genial. Mil gracias. Mira, me han dejado una pizza en mi puesto de trabajo. No, me lo puedo creer. Es que es muy heavy. Ostras. Mira, con decirte que hoy no han venido a trabajar y por lo menos la pizza es de ayer. <laughs> oh, hostias, pues la verdad es que pinta fea. Prueba a ver si puedes eh, ya aquí. Ah, oh, para fichar. Uh -huh. eh, sí, funciona. Vale, siempre tienes que fichar y desfichar. Cuando vayas Ahora a comprar y todo ese tipo de cositas y pues ahora si sí quieres probar a ver si te funciona la llave del parking y ya oh, está vale sí. pues nada Alicia eh, mañana mañana hablamos vale parece más esta chica me gusta porque estoy actuando como de jefa con esta gente sabes ¿Eh? no 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 estoy confundido hola guapos hola River hola. qué tal Pero no, lo hablamos luego hablamos luego qué tal Yulen muy bien. Eh, ¿Qué? He eh, tenido una cita. Es verdad, la cita con... con, con ¿Cómo se llamaba? Jack, se llama Jack, Jack Russell. ¿Y qué tal la cita? Bien, bien, va muy rápido. Me dice que somos pareja, ya sabes, y que quiere verme porque se va de cuatro días de retiro espiritual y que quiere verme para despedirse. Y antes me ha cogido de la mano. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De retiro espiritual? Gracias. Se me ha dicho. Madre mía. Dicho que yo creo mi historia de amor lenta. ¿Pero por qué va rápido? No sé, porque le gusta ir rápido y ya me está hablando que si de pareja, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Ah, pero, pero. Pero, ¿qué habéis hecho? Pues nos hemos dado un par de besos. ¿Nada más? Madre mía. Primero que habrá estoy, que probar el, el kit completo. Pues eso. Que yo soy tradicional. Prácticamente soy católico. ¿Qué vas a ser tú católico? Prácticamente dicho. Ah. ¿Quieres que vayamos a verle? Claro, así me lo presentas y te digo a ver si me gusta para ti o no. Hola, Chin. Vale, voy para allá. Pero no te muevas de allí. No me has visto. ¿Dónde está Gloria entonces? En el depósito de coches que están con un... Bueno, espérate, que me ha dicho que me llegue con un coche grande. Espera un momento. Voy a por mi voto. Uf. Julen. Madre mía. A 200 metros de Julen. Si no quieres morir. Madre, mía. Oh, madre Hola. mía. Jack. Te veo un poco perjudicado. Jack, ¿qué te ha pasado? Pues mira, vengo del Love Room de mierda. <laughs> que me he hecho una siesta en el césped porque estaba de puta madre de fresquito. Ajá. Y me he levantado y me encuentro en el Love Room con todo roto y una moto tirada en el suelo. Y digo yo, hostia, mira, ma... pues vaya suerte he tenido, porque no tenía para desplazarme. Total, que cojo la moto y en uno de los cruces de la autovía, un coche negro me pasa por encima. Inconsciente total. Resulta que era la policía secreta. No. Eh, le, le ha sudado los cojones que había robado la moto, la verdad. Me ha traído amablemente hasta el hospital. Me han dejado la camilla. Llamo a Aura para contarle lo que ha pasado y, bueno, quería hablar de otras cosas. ¿Qué? Viene Aura aquí, me dice, ¿qué? Todo el día en el hospital, ya que eres como Filemón y como yo. Pero que, aunque bueno, hoy no he estado mucho en el hospital. Un pavo con una moto amarilla nos atropelló los dos y nos dejó inconscientes. Leonardo. Madre tío. mía, no serán policías, ¿no? No, tenía pinta de ser chungo. Era y... No, era o sea, mexicano. ya te has quedado dos veces inconsciente en lo que llevas de día. Y casi la tercera contigo, que casi me atropellas ahora. ¿Conmigo? Sí, no sé si en tus gafas lo has visto, ¿no? Pero ah. has pasado muy cerca. No, pues menos mal. Bueno, creo que nos tenemos que Sí, no, no, no. Sí, 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 sí. Yo creo que nos tendríamos que haber ido así. Que vamos entonces a ver a Lexi. Sí, no, pero no acabas de decir a esta gente que vamos al Ubu. Yo no, no me ¿Ah? suena. He dicho, he dicho eso. Bueno, no, la verdad es que no lo sé. No, Creo no que sé. no confirmaba nada. No os estaba escuchando. No, pues entonces vamos al templo si queréis. Hola, Hola Libel. Hola. ¿Buenas. ¿Qué tal? Hola, payaso. Hola, hey. Junishi. Como... Ya no necesita el abuelo. Hola. Hey, ya, ya Hola. Buenas. Hola, River. Vaya, esa si sí no me lo esperaba, eh De, horas, no. <laughs> no quería saltar bien porque estaba tú en medio Digo, capaz me choco y chao, chao Ay sí, vamos a sentarnos aquí En la hoguerita Bueno, ¿qué hacíais aquí? <laughs> por, ¿No, no, no estás viendo, Jules? Tomar medicina Tomar la medicina no, en verdad he traído a este tonto que estaba deprimido. Digo que... ¿Cómo? Pelo? ¿Por qué está estás deprimido? ¿Qué te ha pasado? Yo, ¿Qué te pasa? Yo no te he... pero, pero a mí me pinta deprimido. Bueno. Sí. Mira, la gente me... deprimida tiene pinta de ser gente muy feliz. Así ¿Sí? siempre. Tú fue un loco y por dentro estás destruido y nadie lo sabe. Me gusta el fuego. A mí también. Me metería en el fuego ahora mismo. ¿Qué crees que pasaría si metiese la mano en el fuego? Nada. Pues que Julichi te tendría que curar y tendrías la mano como mi puto brazo, hecha una puta mierda. A veces. A veces veo visiones en el fuego. A veces veo visiones en el Yo fuego. Yo ayer veía. Sí. Veía música después del aguardiente, la verdad. Porque la noche es oscura y alberga horrores. ¡Oh! Julen, ¿en London ha vuelto a escribir un tuit? ¿Le has visto? No. Espérate, mira, 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 mira lo que ha puesto. Ha puesto, ha puesto, os escucho. Y ha escrito su número de teléfono. Y después ha puesto, ayer Montoya fue visto discutiendo con Tiffany debido a una multa económica. Y poco después, nuestra diva fue secuestrada. Puede ser que Montoya no, pero... no sea en trigo limpio Hola, como parece? Casi me cargo una policía. Bueno, pues mira, ¿Ah, sí? me parece de puta madre. ¿Qué tal, Lexi? Triste, me ha atropellado a Fox. Eh. Okay. Hostia, esa es la policía que está bastante buena, ¿no? Eh, pues, Se parece a Nibes eh, Álvarez. Lo mucho, me cae bien. ¿Dónde está? ¿Me la presentas? La están curando están fuera. Vale la día. noche es oscura y alberga horror. ¿Te acuerdas una, un día? Con, Ay, no un día? con Naomi. ¿Me pones una cerveza, Lexi, por favor. Sí. Muchas gracias. Segundo chat. Lexi, yo no me sentaría ahí. Puede que haya carachas o que algún borracho haya escupido. Lexi, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Puede, puede que haya sangre de las personas que he atropellado y asesinado aquí. Joder. ¿Cuántas gente estás atropellando gente. hoy? <laughs> Así una media. Has atropellado a mucha a gente. <laughs> que yo sepa, no. O sea, a lo mejor eres sonámbula y atropellas gente en sueño. Sí, ¿qué te pasa? Ay, está, no, 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 está triste no porque te ha atropellado, pobrecita. ¿Es en serio? Claro. ¿Estás oh, bien? Tranquila, en serio, estoy bien. Mira, si sí, parece que está bien. Sí, bueno, ¿Perfecta? Mira, es, se la ve un poco, jodida, pero así si así. Estoy, si estoy, estoy, medio, estoy, estoy perfecta. Si estuvieras vale. perfecta bailaría salsa. <laughs> Como bailas salsa <laughs> demasiado, eh. <risa> <risa> si estuvieras Hasta perfecta, que no lo veas, no me lo creo. Supongo que está. Mierda, de la hostia se ha vuelto hetero. Eh... Oh, oh. Si sí, yo soy visual, mujer. ¿Ah? ah, por cierto, no eh, River Fox, Fox River. Eh, Hola. Creo que a los, a los dos los conozco. Bueno, ya, ya para ah, pues ya no te los conozco bien. Les veo mucho con Smith. Mierda. <laughs> Me voy, hasta luego, venga. Eh, sí, voy, voy caminando. No, vente, anda. ¿Cuánto vas a ir caminando? Joder, vaya que ha sido. Muy <laughs> Escúchame. Precreí por culo, es Sven me tiene hasta el coño últimamente. ¿Smith? Sí, creo que ella también. ¿Te gusta mucho? No, no, no. Al contrario. Sí, sí. Me tiene hasta el coño. Pero te gusta. No, no quiero saber nada de ella. Es hip Cuanto más coño más te visto, gusta. ¿Has visto cómo ver, me gusta? Habla? ¿Te gusta Smith o te gusta Fox? No me gustaría nadie. Ah. Te está el coño de todas. Es? ¿Y Gloria? No, joder, Gloria es como mi hermana. ¿Por qué todo el mundo se pincha? Empieza... A ver, Gloria, he visto... No cosas. ¿Qué cosas has visto? Una se subió encima de mí, la otra se agachó delante. Ah, bueno, pero porque siempre está cachondeo. Un acercamiento bastante íntimo. Yo con mis amigas no pongo mi cabeza entre sus piernas. Pues yo con Gloria sí, pero hoy de cachondeo. Porque la quiero un montón. Pues aquí, sí pero... pero. Yo quiero no sé mucho no a la gente, pero no lo voy poniendo la cabeza vale. en los entrepiernos Pero escúchame, es. ¿Sabes? O sea, una cosa es lo que hagas y otra cosa es lo que sientas, ¿no? Tú me estás preguntando lo que siento. Sí, claro, pero no sé. Y no siento no. nada, estoy hueca. Claro que sientes. A más coño más te gusta. Joder, ¿Julen? ¿Qué coño dices? Literalmente, no, nunca frase. mejor dicho. Me estoy, me estoy inventando frases para, para hacer un libro. Tengo un pelo en la boca y no sé de qué coño es. Lexi, recomiéndame una moto Ay. para que me compre. Una moto guapa. Me da igual el dinero. Eh, moto, plan, qué? No un sé, plan... pero vamos a tatuarnos y a comprar motos. Pero bueno. Estoy en este plano, oye. Suenas como alguien un poco despechada. Déjame paz. O rechazada, mejor dicho, rechazada. No, mira, a mí no me ha rechazado nadie, estoy rechazando yo Vale Porque no me gusta que bien? me hablen mal Ven, Julen, ven aquí ¡Ay! Ha ah, <laughs> <¿Qué? ríe> <laughs> <laughs> <he> salido bien, <laughs> ha salido bien Ha no, bueno, salido bien, ha salido me, exactamente me, como ah, quería Lexi Hola, Julen ¿Hace que va? No? <laughs> ¿Qué daño? ¿Cómo que no? ¡Que novia! ¡Que no así! ¡Que tengo novia. Señorita Rivers Vaya, señor X, ¿cuánto tiempo? ¿Me ha echado usted de menos? Un poco, la verdad. La verdad es que le quería que llamar, bien. pero claro, no puedo. <laughs> ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? Vale, que le gustaría hacer una reunión, porque tengo trabajo para usted. ¿Qué tipo de trabajo? Mm, necesito información. ¿Sería usted capaz de conseguir esa información? La compraré bien. Le pagaré 20.000 dólares por esa información. Mm. Bueno, podemos, podemos hablarlo. Yo en principio me dedico a publicar información, no a buscarla. Pero... Ya, pero ¿podría usted trabajar para mí encontrando información que no quiero que se publique? Encontrar información que no quieres que se publique. Ahora mismo no quiero. ¿No es usted un poco de detective privada o qué? No, la verdad. ¿Le gustaría trabajar como detective oh, privada? Dios. Es una ventana que se le abre en su vida tan aburrida y tan de mierda que tiene últimamente, ¿no? ¿Tiene de sí. River o no? Eh, no, yo no diría que estoy aburrida, la verdad. ¿Tiene usted mucho trabajo? Hombre, un poco hoy he contratado a dos chicas más para que trabajen para mí porque yo no doy abasto. Bueno, señorita Rivers, pero no me gustaría ganarse 20.000 pavos trabajando para mí. Hombre, depende de lo. Si me tengo que poner en peligro. Mmm... Se va a poner en peligro, señorita Rivers. Pues entonces. Bueno. Son 20.000 putos pavos, joder. ¿Estamos tontos o qué? Ya, pero es que yo soy jefa. Cobro bien Ya, bueno, me parece muy bien, señorita Rivers Joder, macho, pero, 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 pero Usted podría hacer algunas cositas de vez en cuando para mí, sí. ¿no? Eh, sí, sí Yo si quiere podemos tener la reunión y lo hablamos Vamos a tener la reunión y vamos a hablarlo Venga, va espalera, Pero, Rivers, escúcheme la vida. ¿Eh? No, no, con una condición ¿Qué condición quieres? Usted va solo y desde luego desarmado Como yo, igualdad de condiciones Aquí yo no estoy para tonterías Vale, vamos a ir desarmados, pero va a venir mi mujer, que mi mujer, señorita X, no la puedo dejar fuera de esto, ¿sabe? Puedo llevarme yo también a alguien. Entonces, en ese caso. Saiga a, a su señor Rivers. No, a lo mejor me tengo que operar a ti No, yo no que tengo que señor más Rivers. Más Nunca lo voy a tener. La cabeza más ¿Y a quién se va a traer? No sé, eh... Yo, por pues, si acaso, no me bueno, me la cabeza. no le voy a decir quién es me porque me vamos me a ir. Muy mal. Bueno, vale. Voy a proteger su, su identidad. Venga. Venga. Vale, pues que se venga, venga. Me parece bien, señorita Rivers. Vamos a tener una relación de igual a igual. A mí no me gustan mucho las jerarquías y no me gusta que me manden no, para me algo serio. Pero a mí no, pero ya le voy avanzando que a mí no me gustan los cuartetos, ¿eh? Eh. A mí tampoco. No vaya a ser esto algo raro de intercambio de parejas o algo así raro, señorita Rivers. A mí no me venga con esas historias, ¿eh? No, no. A mí tríos sí. Pero hoy a cuartetos, demasiadas piernas. Mucha, mucha gestión, mucha cosa. Una cosa muy rara. Vale, pero ¿trios con algún chico? No, 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 a mí solo me gustan las chicas, así que puede estar usted tranquilo. Vale, pero, chico, joder, pero no podemos, eh, no me puedes llamar un día sin ir a Rivers y dos chicas y un chico, por ejemplo. Es que solo me gustan las chicas, ese es mi problema. No, pero haga un esfuerzo por el señor X, joder. Ya, es una putada, yo lo sé, yo lo sé. Es una no putada, eres... claro, es eh, que quieres dos tías para ti, claro, joder. Pues, me efectivamente, hombre. A ver si ya, te piensas que se te... Yo me muero de ganar de hacer un trío alguna vez en mi vida antes de palmarla y estoy un poco viejo ya, ¿sabes? No se preocupe, hay un millón de bisexuales en esa ciudad. Oh. ¿Quiere, eh, es, ¿Quiere que le consiga dos chicas bisexuales para usted? No se le digo no, a la señora X. Eh, sí, sí. No, a la señora X le da igual. Ah, entonces sí que quieres cuarteto. Ah, no, que no quieres. ¿No quieres invitar a la señora X? O sea, sí que la quiero invitar, pero. Eh, sí, pero... Bueno, sí, pues vamos a hacer un... ¿Cómo? Bueno, lo hablamos ahora en persona, si te parece. Mejor que por el móvil, ¿vale? Vale, vale. Claro, es que esto, esto ya se estaba yendo un poco de, de, de madres. Ya, ya, es que nos se ponemos aquí a lo, tonto, la... a lo tonto. Claro, yo me estaba ya. Se me estaba yendo la cabeza, ¿sabes? Es que la imaginación es muy poderosa. Claro, es que me estaba dejando llevar por mi imaginación más interiorizada del mundo y no puede ser. Lo comprendo. Pongámonos claro, claro. serios. ¿Dónde está Julen? Eh, ahí. Necesito que una persona venga conmigo. Julen, Lexi, ¿quién? ¿A qué? ¿A qué? Uh, mm, le cuento por el camino. Venga, me ah, voy. yo es que le he dicho a alguien que viniera. Vale. Entonces, si pues, viene y bueno. no estoy. Vente, Lexi, tú vale. también. Dos. No, necesito, que venga, necesito ah. que venga Lexi. Y. Vale. Ahora te cuento. Ahora volvemos. Julen, ahora, si no volvemos en 20 minutos, habéis a la policía. Hoy, Hostia. Pero bueno. Escúchame, hay un tío que de vez en cuando Me pasa información, ¿vale? Se hace llamar señor X Es un tío un poco raro que va así con pasamontañas Y tal, yo en los mm. encuentros siempre he ido Con pasamontañas, pero él sabe perfectamente Quién soy, yo le he dicho vale. que iría con alguien Pero que obviamente no le iba a decir quién pues La cuestión es pongo... que la última vez Que quedamos ay, No estaba solo, estaba con otra persona Y encima él iba armado Y hoy le he dicho que qué es este puto rollito Que me traes, ¿sabes? Que si vamos a estar aquí intercambiando información y yo le voy a estar haciendo favores de subir información. Que lleve un bate? no No, no, no quiero que lleven nada. Simplemente quiero que. Vale, que... vale. Pues ahora me cubro. No, bien. que yo le he pedido que ellos no vayan armados y ya está. Vamos a dejarla la Pero bueno. de este matojo. Creo que debajo del puente. Joder. ¿Debajo del puente? Hola. ¿Por qué me cuelgas? No te cuelgo. No te escuchaba. Ah. Eh, te pasa ubicación. Es donde el otro día. Sí, sí, estamos aquí por eso. Ahora Vale, vale. Para preguntar cómo te llamas. ¿Cómo me llamo? Eh. Hola, La viuda. Es que a mí ya me conocen, da igual. Saben quién soy, yeah. por eso da un poco igual. Hola, buenas tardes. Muy buenas noches. Buenas tardes o buenas noches. ¿Y qué quedamos? Buenas noches. ¿Qué tal, señor X? A ver, vamos a empezar esta reunión un poema, ¿vale? Me parece precioso, la verdad. A mí también. El amor y las personas se magnifican cuando tal dicho amor aparece y lo inhalas y lo respiras y vive dentro de ti cual mariposas volando en verano. El amor está entre nosotros. Solo tienes que abrazarlo, que quererlo y dejar entrar a ese amor en ti y verás la vida con otra perspectiva. Dicho esto, buenas tardes. Precioso. Buenas ver, tardes. Señorita X, ¿les puedo registrar que no lleven un micrófono o alguna cosa? Que no me fío de los periodistas mucho. La señorita Rivers esta parece muy lista. Sí. Cuénteme, a lo mejor me interesa. A ver. Y parece haber que hay un listillo por la ciudad que ha robado una arma policial. Se ha ido de, de listo ese tío, ¿sabes? Uh -huh. Esa arma, posiblemente no, seguro lleva un, un número de serie. Y de esa manera sabrá usted qué es la arma policial. Porque las armas que son ilegales no llevan número de serie, ¿me explico? Si usted consigue esa arma o la persona que <laughs> tiene esa arma Madre mía. se ganará los 20.000. Vale. ¿Me eh... parece un buen trabajo o no? Hombre, eh, me gustaría saber qué pistas tenemos. Porque así a bote pronto todo Londres. Bueno, lo único que sé es que unos tíos con un coche gris andan robando. A la gente, y posiblemente les interesen las armas, pero no, no sé mucho más. Información tan vaga. Ya lo sé, es muy difícil. ¿Quieres que subamos a 30.000 libras? Hombre. Por, por dinero no es. Esa información es muy, muy valiosa para nosotros. No sí, sé, el problema, le repito, que no es el dinero, pero... No, pero póngase a trabajar y Mira, si... Mira, yo lo que puedo hacer es... podemos intentarlo y y a ver qué tal. Muy bien, ya está. Solo eso. De acuerdo, entonces quedamos así, pero en tal caso necesitaré un sitio donde ponerme en contacto con usted. Tanto si encuentro información sobre la persona que posee ahora mismo el arma robada o por cualquier otra cosa. Hagamos un Dark Chat si quiere. Me parece correcto. Bueno, y antes de irnos. El día es oscuro. Porque la noche es de los monstruos. Y la noche al ser oscura alberga horrores. alberga horrores. Y los horrores salen cuando tú abres la boca porque el mal está dentro de ti, porque jamás tuviste una pizca de paz en tu interior. Y tienes que sacar todo el mal y toda la negatividad que llevas dentro. Es buenísimo. Cuando cae el sol. Atentamente, el señor X. Me encanta esta cita. <laughs> Interesante, cuanto menos, ¿eh? Son muy graciosos. Yo intento aguantarme la risa, menos mal que voy tapada. Yo voy tapada, no puedo ocultar mi, mi identidad, que ya saben quién no soy sé, perfectamente, no, ¿sabes? Sí, si no, no, para que no, no se note claro, que me estoy no riendo. Saben no Joder, ¿cómo podríamos empezar siquiera a buscar. ¿Qué pasa, Julián? ¿Cómo estás? Sí, eres Julián, ¿no? Eh, Julián. Sí, eso es lo que digo, Julián. Eh, que vamos para allá, para el templo. Eh? Ah, que está en comisaría. Vale. Sí, porque han secuestrado a Gloria. De eh, vale, pues... Pues hasta ahora. Venga. Vamos aquí, al lado. ¿Qué? Europa no es un país. ¿Pero, pero ¿Cómo, ¿cómo no va a ser un país? país? Claro. No. Sí. No. Europa es un país, es que no. claro. ¿Cómo va a ser un país? Madre mía, lo que me faltaba ya por escuchar. Madre mía, es un grupo de países que forman un continente. Lexi, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué? ¿Qué te pasa? Que me estaba agobiando un poquito. Los policías y eso. Es... es que no me quedo muy bien. No, ya. Bueno, que tampoco. no pasa nada, que me espero que hables con o la no, muchacha esa ahora... Le he mandado un mensaje. Eh, la verdad. Pero... Le, he dicho que, le he dicho que sinceramente preferiría no hablar aquí delante de comisaría, que preferiría un sitio más Mira, tranquilito, que si le apetece detalle. hablar conmigo, pues que haga el esfuerzo. Bueno, eso no se lo he dicho. Debería decírselo. No, pero a ver, si te dice de, de ir a otro lado, pues casi que mejor, ¿no? Porque es un poco como cutre. ¿Verdad que sí? Sí. A tomar por culo. Un ¿Tú, tú mandas... Yo soy aquí un paquete hoy. Vamos a otro sitio. Ese. Y sabía que fue eh, a dentro porque un rato, me parece. Eh, me parece bien. Muerta, Voy que que... a dejar la moto. ¿Qué te pasa? Hostia, pero nada. Vienes aquí solo a mirarme no, 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 así. Claro. Ha Habla con Julen? No de, no, ¿de qué? Que me había nominado. ¿De debería hablar con Yulen. De, 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 ¿De, de qué? Hablar conmigo? Bueno, ¿En serio? Sí. A ver, he hablado con Yulen, pero no me ha dicho nada. Paga, salos, hombre, eh. ¿Puedo, no debería. Pre prefiero hablar contigo directamente, la verdad. Legal, no tengo que hablar con Yulen. No, lo que, que me pueda decir Yulen me lo podrás decir tú, tú, ¿no? Sí, perfectamente. Pero no sé si lo que me ha dicho Yulen me lo podrás decir tú. Joder, pues bueno, no sé. Yo tampoco. Si no me lo dices, hablamos dentro de un rato. Venga. ¿Han visto la tensión que había ahí? La tensión sexual. Me he puesto un poco... Se podía cortar, ¿eh? Con un cuchillo. Debo decir que me he puesto un poco tontorrona y todo. Madre mía. No digas eso, Lexi. <laughs> hola, Emilia. la Gloria. ¿Qué tal? Guapísimas. ¿Qué tal? ¿Interrumpimos algo importante? No, no, no. no, Para nada. De nada. De parquineo. Mira las abdominales que tienes, Rival coño. Lexi... Has visto. Dime. Luego vas a abrir sí? el templo. Eh, bueno, puedo abrir un ratito, sí. Gloria. Pero no. Escúchame. Quiero... ¿Te parece normal que Mía esté de morros, pero de morros hasta el suelo, porque ayer nos vieron por la rendija? ¿Qué? Pues tengo que hablar con ella. Ahora qué coño le digo. Es que, es que a pues mí que sé, se me pade. ¿Qué tienes detrás? Mia está ahí, sí. <laughs> Eh, el señor se de ¡Ah! me, A mí se me ocurre una cosa el tipo buenísima. ese que está ahí abajo del gozo acaba de sacar un arma? Lo vi. Ay. Ay. Mira, eres la mejor persona que he conocido en esta ciudad. Juntémonos tú y yo y que les den por culo al resto. ¿Podríamos hacer eso, por favor? Yo los huevos. ¿Te puedes teñir el pelo de blanco? No, no, sí. es broma, es broma, bueno, es broma. Vámonos a la peluquería. Es broma, es broma. <laughs> Pero si tú quieres, no es broma. ¿Sabes qué? Noto como que tengo el pelo blanco. Como muy por aquí debajo. ¿Qué tienes eso? en el corazón? Creo que tengo una cresta blanca en el corazón Pero... <laughs> ¿Qué haces? Julen, ¿tienes una lesión cerebral? Hola <laughs> Hola, Julen Bien Hola, ¿sí? Ay, qué bien, ya te escuchamos ¿Qué le pasa? ¿No sabe hablar? Ay, es que tenía, tenía problemas Tenía problemas, vamos. Julián con las cuerdas vocales, ¿sabes? El tiempo el tiempo que hace, pues a veces me engarro. Tienes que hidratar bien la zona, ¿sabes? Porque tanto usarla a veces se... Perdón. ¿Eh? la moto tuya? ¿De dónde vamos? ¡Me sigues! ¿Quieres venir de duda, ¿Queréis que vaya? ¿Sí? Mi chica del pelo no sé cómo te no sé. Emilia. Emilia. Emilia, sí. No, eh... si queréis, vamos. Eh... Eh... No sé, es que no sé si estás de broma o estás en serio. ¿En serio. Yo tampoco estoy entendiendo muy bien la situación, ¿eh? No sé si queréis hablar solas o queréis que... Hombre, imagino que bueno, quieren hablar solas. Podemos ir a un sitio y hablamos solas después. ¿A dónde vamos? hablar hablar? Ya, bueno. Nos estaremos yendo a algún sitio. La eh, señora, se acabó la hora de la merienda. Venga. Pero de aquí. Joder, macho. ¿Tú irás? Eres tú que quería hablar conmigo, ¿no? Es que Yula no ha venido a hablar conmigo. puta Bueno, pero no porque yo la haya enviado, si sí es lo que te crees. Ya. Yeah. ¿Sabes lo que me ha dicho Julen? ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho que nos chipea y que... Que nos chipea. Y que está chipea, en este barco. No? Sí, sí, que nos chipea, que está en este barco y que tiene la carpeta con recortes. Está tontísimo. Sí, que es tontísimo este niño, de verdad. Así que bueno, no sé qué te ha dicho. ¿Qué te ha dicho? A ver. Bueno, que bueno, que a lo mejor estabas rayada. Bueno, bien. también dicho es que es un normal. No, dime, dime. Ay. También me ha dicho que, que ha ido a hablar contigo para, para remar. Y yo, ¿para remar de qué? Dice, para remar a tu favor, River. Y yo, es que eres tontísimo, cariño. Bueno, cuéntame qué te ha dicho. Pues que está rayada conmigo. te rayada conmigo? Porque antes me has hablado como el culo. No, no. Por eso. ¿Qué te he dicho? ¿Qué me has dicho de qué? ¿Qué te he dicho para que te rayara? No es lo que dices, es como lo dices, ¿sabes? Pues dime el qué, que te he dicho que no te haya gustado. Repito, no es lo que dices, es cómo lo dices. ¿Cómo lo he dicho? Pues no sé. Con asco, con prepotencia, con una mala ¿Con hostia asco? que... Lipas. Uh -huh. qué? ¿Qué, qué, ¿Qué fue? ¿Cuándo fue? Enfrente a la comisaría, mía, coño. Te dije, hola. No, joder. Cuando te has cabreado? Porque he dicho que llegamos nosotras ayer antes, ¿dónde, Tiffany? Y ah, te, ha, pues sí, pues sí. te has sentido claro, insultada, claro. pero sí, yo no te claro. he dicho nada. Bueno, es que me está diciendo? Es que Tiffany se ha enfadado porque es que eh, no sé qué, que antes llegaran eh, vosotras, antes que la policía. Tiffany, Tiffany no se enfadó. Se enfadó el propio policía que llegó, Tarantino creo que se llamaba. Dijo, pero, ¿cómo habéis tía, llegado? No cuenta bien las cosas. Coño, pero es que, pero es que sabes anerias? qué pasa, tía, que, que te cabreas antes de que te cuenten las cosas. Bueno, es es que espectacular. Es una forma. Pero vamos la a. La cosa es yo me quejo de lo, cómo haces tu trabajo. Ni nunca me verás haciéndolo. ¿no? Pero yo me he quejado de cómo haces tu trabajo, es mira. Que lo está es que me parece. Es plan rollo broma No, Ay, tía, a que ver. Nosotras antes mira, escúchame, que a ver. Sea, escúchame. Ajá. Escúchame. Pues, pues vale. Escúchame. Justamente, justamente. Bueno, pues nada. No. Me acuerdo que me quería salir de servicio Estaba <laughs> hasta la pinga. Me tuve que quedar dos horas más para el operativo ese. Para que en sí. sí, sí, sigue. Nosotras estuvimos dos horas sentadas encima del puto muro del templo esperando a que Tiffany diera putas señales de vida. Así que no me cuentes a mí. Y por eso estábamos cerca, porque estábamos en el templo. Entonces llegamos en dos minutos, por eso llegamos antes. Pero me causó gracia, y eso era lo que te quería contar en la comisaría antes de que te pusieras hecha un osobuco. Mm. Que me causó gracia cómo se cabreó el policía por esa tontería. Porque nosotras habíamos llegado antes que él. Y es lo que simplemente estaba intentando contarte. Pero no sé qué coño te pasa hoy. Si estás muy irascible, pues no sé. Yo no tengo la culpa, la verdad mía, lo siento. ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha pasado algo porque estés así? No, no me ha pasado, no. Bueno, pero tú sabes que estás así, ¿no? No, estoy así. Lo que pasa es que. No estás de ninguna vive, forma, estás normal. Vive, vive tú un día de patrullaje, ¿vale? Y no. después. me dices, ¿vale? Pues no quiero, la verdad. Cuando vuelvas a una jornada de puertas abiertas, te vienes. ¿Te parece? Me parece. Mm. Pero no sé. Lo que me ha dicho Julian es que no es que estuviera rayada por eso, sino que estaba rayada porque eh, dice que, que bueno. Que a lo mejor sí quieres algo más que divertirte. Joder, pero ¿por qué cojones dice eso, Julian? Es que <laughs> la cosa es, ¿mentira o es verdad? Es que ni siquiera me lo he planteado mía, la verdad. Pues entonces yo veo aquí que el problema es Julian. Que no hay ningún problema, Julen, déjale, pobrecito, no ves que yo qué sé, está haciendo siempre lo que puede con las dos neuronas que tiene. Ya, yeah. bueno, pero es que a mí no me hace gracia que venga alguien diciéndome eso. diciendo Poniéndome que? como la mala de que yo no quiero nada contigo. Tú ya me dijiste que no estaba buscando nada serio. Lo Exacto, esto claro. es lo que le dije a Julen, yo le dije... ve pues Ella así. me dijo que buscaban divertirse, yo también, y pasó lo que tuvo que pasar. No sé, yo simplemente lo que te digo es que a mí no me gusta nada estar de mal rollo, tía. Todo lo contrario. Y yo no estoy en el mal rollo. Joder, pues avísale a tu cara, a ver, corazón. Estás confundiendo. Estás confundiendo a mi, mi, mi personalidad con que me pasa algo contigo. Y no es así. Mm. No. Bueno, pues vale. También me dijo que lo que hizo contigo, con Gloria, porque estabas así, que no querías que. Pasará nada entre yo y Riley. Bueno, tú sabes que lo que dice el Julen y lo que es verdad, hay como una especie de, a ver cómo decírtelo, un abismo. Quierele mucho, pero no le creas nada. Y síguele el rollo, yo le sigo el rollo y me lo paso muy bien. Y al final estamos aquí en la puta vida para pasárnoslo bien, coño. Si hiciste eso. Después Julen me viene contando la película. Ya, ya, bueno, ya, ya hablaré con Julen, no te preocupes. Pues yo creo que tienes que hablar largo y tendido con Yulen. Pero, ¿tú te piensas que yo voy a cambiar a Yulen a estas alturas? Yo no te estoy diciendo que cambies a Yulen. No, pero quiero decir, yo puedo hablar con él, pero no sé si voy a conseguir nada. Yo lo que voy es que deberías darle las cosas claras a Yulen. Solo no quiero emborracharme, River. Pues vamos a emborracharnos. Ah, ¿tú también te vienes, venga. Bueno, si me invitas, si no, que no. Pues si, en el templo. Bueno, ya sé. Tú pero verás. tu moto. Me cojo mi moto. Es Tu moto porque yo después me tengo que ir a hablar con, con alguien. No quiero hacer pulso, me va a hacer pulso. si sí, me pilla aquí. Voy a entrar directamente. <laughs> me va a hacer 14. <laughs> me va a hacer 14. Me va a hacer hacer, ¿no? Me va a hacer hacer. Está cerrado. <laughs> no me puedo creer. ¡Ah! A no ser. Enviar. No enviar. ¡Ole! Bueno, bienvenida al templo para ti sola. Porque... <laughs> Yo venía con vía para acá, pero creo que tenía que poner gasolina. Eso me ha ah, dejado será. tirado otra vez, lo cual o sea, tampoco hay, es tan raro. Bien. ¿Y de Gloria sabes algo? <laughs> no voy a llamarla. Perfecto, de lujo. Pero si llamo a Gloria, si irá con Gloria, bueno, me da igual. Eh, joder. Ya no tengo autoestima. Me está qué destruyendo. No ¿Por qué no os vais las tres juntitas? Porque yo no quiero nada con Gloria. a comer. Listo. Está ocupada. Fornicando otra vez. Joder. ¿Y si no le digo nada? ¿Y me voy a dormir y ya está? Eh, yo al menos le diría me voy. Oye, mira, me voy. Te espero un ratito. <laughs> nada, eso, eso es un poco pasivo-agresivo. Eh, es que... Es que pff, no quiero decirse de mal pff, rollo, pero... No, pero del, del palo... Oye, he estado un ratito aquí, pero estoy cansada. Me voy. Una moto. ¿Me es ella? Ah, no, es la que me ha traído. ¿Por qué no se van los mensajes, tío? Bueno. Espera, ¿dónde es esto? ¿Esto es...? ¿Es aquí? Creo que sí. ¡Ay, que se me ha ido! Bueno, creo que es ahí. Creo que lo tengo bien puesto. No, no, no paso de seguirle. Creo... Quiero leer el chat. Como el Lexi vamos a tener el accidente más espectacular de los que he tenido en Londres. Voy a intentar ir súper pegada. A ver qué pasa. Vale, me he cagado. Ah, te gané, le gané, le gané. también los zapatos que tacones, playa mal todo. Sí, la verdad es que no, no se recomienda por los agentes de la salud. Puf, Tiene que costar la hostia, si te clava el talón. Puf? Dios, pero... puta arena, me he hundido. <risa> <risa> pero Gloria. Pero, pero bueno. Es que tampoco mojada ahí, ¿eh? Pues claro, es yo. que sale esa Ay, No me gusta verte triste, Gloria. La verdad. O sea, más triste. triste. <laughs> no estoy triste. Estás decepcionada contigo misma. He tocado fondo. ¿Pero por qué? Pues ya sabes lo que dicen. ¿Qué? Que una vez tocas fondo, ya. Solo ¿Pum? queda una dirección. Pum para se, arriba se... como pedo de buzo. Sé que he tocado fondo. Porque ahora estoy otra vez para arriba Estás para arriba como pedo de buzo Sí me alegro, la verdad ¡Hola! ¡Soy Hola, Gloria, Gloria subiendo a la superficie! Y tanto ¿Has visto? ¿Ves? Por ejemplo, os tengo aquí a vosotras dos Y bueno, eh, Lexi Perdona, pero tampoco te conozco mucho Pero aún así Lo poco que te conozco, me caes muy bien Es que Lexi es súper guay es como si ya te conociera de algo, River. ¿Qué? Eres maravillosa. Gracias. Te lo digo de verdad. Pero entonces podemos dibujar el dodecaedro un día. Que sí, que dibujamos el dodecaedro. Julen lo llama el dodecaedro lesbiano. Julen, que se vaya a hacer cruising. ¿Sabes que tiene novio? Sí. No quiero admitirlo, pero es, es cierto. Es oficial, barra bajo oficial. Súper oficial. Lo que pasa. Lo haré también. Eh... Vale, pues nada. Yo no es por nada, pero creo que me voy a ir, ¿eh? ¿A dormir? Sí. No, de fiesta no, no me voy a ir. Un momento, un momento, tengo que poner los zapatos, chavales. Buenas noches. Buenas noches. Eh, ole, ole. Qué mierda de noche la casa esta, lo oscura que es. No sé si lo puedo arreglar poniendo lucecitas. A ver, puse. Puse esta desgracia de velitas.